Hola, soy Martín Calcaño, bienvenidos de vuelta a mi taller. Bueno, hoy vamos a hacer el vlog número 11. Estoy aprovechando a hacer el último vlog de este taller, porque como saben, la mayoría me mudo de este taller por cuestiones mundialmente desconocidas. Este taller va a cerrar, acá había varios talleres y mucha gente no podía venir a trabajar, así que decidieron cerrarlo. Así que estoy yendo a buscar un taller nuevo y más grande. Espero que en el próximo vlog les esté mostrando la mudanza. Así que este vlog voy a tratar de que no sea nostálgico. Voy a mostrar herramientas nuevas, voy a mostrar un evento que fui hace unos meses, que es el encuentro de forjadores acá en Argentina, y un par de cosas nuevas que estoy haciendo acá en el taller. ¿Y qué más? Bueno, nada, vamos empezando y vamos mostrando. Vamos. Parado en un ángulo y la perspectiva es como que es media rara, ¿no? Se va para allá y para allá. Primera herramienta nueva que entró al taller en este tiempo es un bombo jalatero, o bombito jalatero, o bordonadora. Tiene un montón de nombres. Es una herramienta que, mediante el intercambio de los conformadores, que son, ahora lo van a ver, son unas ruedas con diferentes tipos de forma, tiene forma y contraforma, que mediante presión sobre la chapa van haciendo una nervadura, y eso lo que hace es otorgarle mucho mayor resistencia a las chapas finas de metal. Bueno, vamos a ver lo que lo tengo por allá. Vamos. Bueno, les presento el bombo jalatero. Este va a ser el que lo van a empezar a ver en muchos videos cuando tengan que hacer construcciones de metal. El bombo tiene hasta el primer tope 13 centímetros, pero si le sacamos este tope que tiene acá hasta el fondo de la garganta, tiene capacidad de 20. Y este es uno de los topes que trae, que yo se lo saqué, que se pone de esta manera. Tengo que sacar los conformadores para llevarlo hasta el fondo, y lo que hago es poner un tope para cuando pase la chapa poder seguir una línea, y esto me oficializa como de regla sería. Estos son los conformadores, como ven tienen una forma y contraforma, que al cerrarse eso van a generar una hendidura en la chapa, y mientras que esto vaya girando la chapa va a ir pasando y va generando esa hendidura todo a lo largo. Cambiando con este tornillo los conformadores, esas piezas que les mostré recién, puede utilizarse en un montón de tareas. Se puede utilizar para hacer un montón de productos, fuentes, baldes, de todo, absolutamente todo lo que tenga una forma curva o una forma que hay que cerrar o algo, se hace con esta máquina. En este caso el bombo es manual, pero hay también motorizados, y obviamente con menos garganta o mucho más garganta dependiendo del tipo de trabajo a hacer. Otra de las cosas que hice en este último tiempo fue visitar una juntada que hubo, una convención de forjadores argentinos acá en Buenos Aires, Argentina. Y no solamente había argentinos, había grandes maestros locales de todo el país, de todas las provincias, y también había invitados de afuera, de Estados Unidos, de España, creo que había un ruso, había de todo. Todos grandes maestros, todos trabajaban con sus técnicas, algunos trabajaban con fragua a gas, otros trabajaban con fragua a carbón. La verdad que fue estar como en Disney, entrar como en un mundo de placer absoluto. Fue la primera vez que fui a ese tipo de encuentros. Me encontré con mucha gente que tenía contacto ya por Instagram, así que conocí amigos personalmente. Y eso fue el puntapié inicial para poder realmente tomar la iniciativa y hacer mi fragua y entrar en el mundo de la forja. Desde ya les agradezco a todos los que estaban ahí, a todos los que se tomaron un minuto para charlar conmigo, para iniciarme en esto de la forja. La verdad que me empezaron a decir, bueno, tenés que empezar con esto, con aquello. Inclusive estuvo con Germán, con un amigo que es forjador, es un forjador de cuchillos excelente. Él me dio una mano muy grande, me hizo de guía ahí adentro. Inclusive estoy armando mi fragua, él me está ayudando. Obviamente con esto de la mudanza, tengo que decirlo de vuelta, se cortó la producción de la fragua. Así que la voy a hacer apenas llegue al nuevo taller. Ustedes lo van a poder ver muy pronto. Vamos a ver ahora las imágenes. Todo lo que es el libro está curvado con madera para no dañar el hierro. La madera no marca. Es madera de ahí. Thank you.
more. But that's yeah, I think it's good. Lo pudieron ver ustedes mismos, es realmente bellísimo, es un oficio realmente bellísimo. Yo les tengo muchísimo respeto a toda la gente que hace este tipo de oficios y este tipo de prácticas. Eso fue solamente un día, hubo otros días donde incluso había competiciones de corte, de sogas y maderas. La verdad que fue muy entretenido y se pudo ver de todo y con un montón de técnicas y todo ahí al alcance de la vista y de las manos. Así que muchísimas gracias de vuelta a todos los que participaron y organizaron el Encuentro de Forjadores 2020 en Argentina. Bueno, como saben, me gusta mucho recuperar herramientas antiguas y volverlas a usar, no simplemente restaurarlas para ponerlas en una vitrina. Hay máquinas que realmente nacieron para trabajar y son súper fieles y no puedo verlas ni sucias ni rotas, las tengo que arreglar y meterlas en el taller y hacerlas trabajar. Y realmente uno se da cuenta que la máquina, entre comillas, disfruta y que está realmente hecha para usar. Es como algo mágico lo que cuento, espero que ustedes lo entiendan, que no se rían, pero yo siento eso, cuando abro una herramienta antigua y la recupero, siento que la máquina vuelve a brillar, vuelve a la vida y te hace mucha compañía cuando vos estás trabajando. Bueno, después de ese momento íntimo, les quiero contar que lo que conseguí fue otra máquina de imprenta. Ya había conseguido una, era una Drema. Esa era una máquina de 1928, pero ahora conseguí una máquina más vieja. No es una imprenta, no es una letterpress, como saben, son máquinas más grandes, que también se las voy a mostrar muy, muy pronto, porque son máquinas que ya pude conseguir y meterme en el mundo de la imprenta de tinta. Como saben, estudié Bellas Artes, me gusta mucho lo que es grabado, grabado de tinta. Conseguí clichés originales de los pósters grandes, de los catálogos de herramientas viejas, y quiero hacer impresión con eso, me quiero meter en ese mundo, el mundo de la tinta y de la impresión y de las máquinas tipográficas. No, esta es la máquina que les estaba contando, este es el mimeógrafo de Edison, esta es la versión inglesa, es de marca Gestetner. La verdad que es un lujo poder haber adquirido esta máquina, es una máquina, como les dije, que está patentada en 1887. Esta máquina en sí misma es un poquito más nueva, bueno, es de 1900, 120 años, viene en formato, en este formato, cajón. Realmente es un lujo haber conseguido esto, como les dije, tiene mucho deterioro. Por ejemplo, acá atrás se puede ver que está todo casi podrido, o bueno, la madera, si bien está seca, está muy comida, muy, muy deteriorada. Este es un maletín, como pueden ver todavía tiene la correa, un cuero de 120 años, como pueden ver todavía está impecable. Tiene dos trabitas acá a los costados y se abre la valija. Bueno, esta es la máquina, consta de dos partes. En esta parte de la tapa lo que se guarda es el rodillo para poder entintar. Es un rodillo que está original, no sé si la goma es de 1900, pero el rodillo la verdad que está también bastante original. Tiene inclusive hasta detalles en bronce. El peso que tiene este rodillo es increíble. Este rodillo se entintaba en esta bandeja, que también por suerte conseguí la original, que venía en este maletín. Uno entintaba acá, entintaba el chablón y hacía la impresión. Y de este lado del maletín lo que se guardaba era la máquina. La máquina también está trabada con una serie de perillitas que están acá. Se libera de esta manera, se levanta el marco y este sería el artefacto para hacer copias. En este caso tiene ya puesto una tela, un chablón que realmente no sé de qué año es,
yo estoy tratando de no tocarlo para que no se rompa. Tengo una amiga que es conservadora, así que muy probablemente le dé para sacar esta pieza y guardarla, enmarcarla y guardarla. Tiene unos textos inclusive. Y acá abajo está esta superficie, que es una chapa también, y es donde se hacía la emulsión sobre la hoja original para después sacar este yablón. Hoy en día los yablones los podemos hacer de otra manera, no hace falta hacerlo sobre esta chapa, pero el tema era que una vez que hacía ese proceso químico de sacar el original, ya esta misma máquina servía también para hacer las impresiones. Se colocaba el yablón nuevo y acá abajo hay un resorte, como pueden ver, que se libera, que para guardar se pone en la parte de abajo y para accionar el funcionamiento se pone en la parte de arriba. Si yo lo libero, esto se va a abrir solo. Entonces esto lo que va haciendo es, se baja, se entinta el rodillo, se pasa el rodillo sobre el yablón. Una vez que lo suelto, esto sube automáticamente, se saca la hoja, se pone otra, se vuelve a bajar el yablón, se vuelve a pasar tinta y así sucesivamente. Hasta en teoría 3.000 copias. ¿Y qué es lo que quiero hacer con esto? Muy fácil, simplemente quiero recuperar lo que es los marcos para poder volverlos a usar. Voy a hacer yablones nuevos con sistema nuevo. El rodillo está prácticamente impecable. Voy a ver si la tinta todavía corre bien sobre este rodillo. La chapa esta para entintar también, voy a capaz que recuperarla muy poco, pero quiero usar la original. Y con respecto al maletín, el maletín no lo voy a usar. Lo que voy a hacer es una réplica exacta del maletín, con las etiquetas que les mostré al principio inclusive. Las voy a pegar, les voy a dar un tono viejo y voy a usar un maletín réplica nuevo y adentro voy a guardar esto. Bueno, ¿qué les pareció? Están buenas, ¿no? La verdad que a mí me gustan mucho y por sobre todo con este tipo de recupero de piezas o herramientas también puedo volver un poco a lo que estudié, pero desde otra manera, no simplemente como un grabador o como un artista plástico, sino también puedo volver sobre las máquinas que lo imprimían y lo más importante, poder crear técnicas nuevas, meter máquinas nuevas, meter sistemas nuevos y jugar un poco y hacer proyectos con todo este tipo de herramientas. Bueno, y por último les quería mostrar la última máquina que adquirí en estos meses para el taller. Es una máquina que también estaba buscando hace tiempo, como el bombito que les mostré en un principio. Es una máquina súper, súper útil para los que trabajamos en Chapi, que nos gusta el hierro. Se puede hacer también todo tipo de proyectos y es una roladora. ¿Y qué es una roladora? Para los que no saben, se las muestro. Esto. ¿Y qué es una roladora? Una roladora es esta máquina. Consta de tres rodillos que vamos a ir regulando, vamos a ir metiendo chapas en el medio y a medida que giremos esta manija, es una máquina manual, tracción manual, como era el bombito jalatero, vamos a ir pudiendo rolar, es decir, haciendo curvas sobre chapas para diferentes tipos de trabajo. Y esta máquina también tiene su historia, es una máquina de principios también de 1900 de la marca americana Pixtow & Wilcox y si se llega a ver es la máquina número 100, está estampada ahí. Esta máquina tiene otra utilidad que es lo que nos va a permitir hacer aros con hierros macizos redondos. Como pueden ver, acá tiene diferentes huecos, diferentes canaletas. Vamos a poder ir pasando varillas de diferente diámetro, dependiendo del diámetro usamos la canaleta. Vamos a ir levantando cada vez más el rodillo trasero y vamos a ir sacando aros del diámetro que nosotros querramos. Bueno, espero que les haya gustado. La verdad que vimos un montón de cosas, el encuentro a forjadores, el mimeógrafo de Edison, vimos la roladora, el bombito jalatero. También aprovecho de decirles que estoy sentado en el sillón de cuero que hice hace unos videos atrás. Muchos me preguntaban si es cómodo, es realmente muy cómodo porque tiene una cinta de cuero abajo que copia, escuchen, oh, me copia la forma de la espalda y como que te hundís ahí, miren. Espero que les haya gustado este vlog número 11, como les dije, es el último vlog de este taller, espero que el vlog 12 ya nos reciba en el nuevo taller. Les agradezco muchísimo a todos por el apoyo, muchas gracias a ustedes por estar siempre ahí, les deseo siempre lo mejor y como ya saben, si les gustó el video, pulgar arriba, suscríbanse al canal si todavía no se suscribieron y también abajo les dejo el enlace para meterse en mi Instagram, que ahí subo material todos los días. Y ya saben, no se queden de brazos cruzados, sigan trabajando, nos vemos en el nuevo taller, muchas gracias de vuelta, chao.